Roberto Musso en Bogotá. Lo hemos entrevistado ya hace varios meses, no, varios años, para hablar de una canción, No Llora, una canción que en su momento, él lo decía, terminó siendo un poco cliché. La verdad es que sigue sonando y sigue sonando, y es una de las más escuchadas del grupo. Y Roberto nos acompaña por fin aquí en los estudios de La Voz Estéreo, presentando su nuevo álbum, que es jueves, y que de pronto, si ustedes ven esto un poco después, va a estar este viernes lanzándose. O sea que pueda que ustedes ya tengan el disco cuando estén viendo este video. Roberto, bienvenido aquí a Bogotá. Muchas gracias, pasó un tiempito desde No Llora. Sí. Estaba pensando cómo pasa el tiempo, que se aquella vez que hablamos, que era una cuestión novedosa, viste, una cuestión nueva para el cuarteto, una canción tan emotiva, cómo con el correr del tiempo se transformó en algo que excedió a la música, viste, se transformó en una canción mucho más socialmente hablando, viste, entran las chicas en los cumpleaños de 15 cantando con la música de fondo. Bueno, yo era muy loco. Roberto, escuché que esa canción te demoró como unos 2 o 3 años, o sea que Federica creció, ya peleaba con el Siri, cuando... No digo que ya peleaba con el Siri porque esa es la nueva canción, pero digo, te demoraste mucho. Déjame preguntarte por el tiempo, porque el nombre del disco es Jueves, pero en esa época dijiste, me demoro un poquito haciendo canciones. Acá vienen nueve nuevas canciones. ¿Te demoraste mucho? ¿Fue mucho el tiempo para concebir este disco? Soy bastante lento en el proceso compositivo, sí, y me gusta que sea así porque, bueno, de otra manera no me sale. Hay otros colegas que de repente te hacen, en una noche de inspiración, te hacen 3 o 4 canciones, que los envidio totalmente, ¿viste? Como que no sé cómo hacen. En mi caso es un proceso muy lento, y yo siempre digo que a veces, viste, estoy a veces más tiempo como dejando que me decante la idea de si realmente voy a hacer una canción con determinado concepto antes de empezar a escribirla realmente, ¿viste? Entonces, por ejemplo, No Llora fue un caso, la computadora fue otro, y bueno, me tiro a hacer una canción con ese formato, y a veces cuando me decido es inevitable que la tenga que terminar, ¿no? Y ahí después viene la parte propiamente de escribirla y hacer la música, que quizás es la parte que me lleva menos tiempo a veces, más que autoconvencerme de hacer la canción. La primera es la vencida, la tercera es la tercera, así que reto a cualquiera que conmigo aquí se mida. Quien acepte es un suicida, que se sobrevalora, porque nadie me vence ahora, ni el coplero campeón mundial, ni un rapero de freestyle, ni la mejor computadora. Pero quiero que nos hables un poco de ese contrapunto, ese duelo de hip hop, pero con payada, al son de payada, con una computadora. Esa anécdota con la niña peleando, que le dice feíta y que empieza a pelear, y que usted quiere hacer un duelo de hip hop. Ese concepto de la idea de la canción es absolutamente fantástico. A mí me gusta mucho, vos sabés, cuando son mezclas de una fusión de varias ideas, ¿no? Tanto de géneros musicales como quizás de ideas conceptuales. Creo que yo veo para atrás en la carrera nuestra y veo que las mejores obras que hemos hecho son esas que son mezclas, que capaz que ni te imaginas que puedan suceder, ¿no? Yo tenía ganas de hacer un duelo de batalla de gallos, de hip hop, en algún momento de freestyle. Para salir también un poco del lugar común, no me imaginaba contra quién hacerlo, porque capaz que era muy, muy, muy obvio hacerlo contra otro hip hopero. Y en un momento dije, ¿por qué no hacerlo quizás con una computadora que nos viera... Que nos viera como seres humanos y que nos dijera todas nuestras miserias en la cara, digamos, con esa voz que tiene, impávida, digamos, ¿no? Y un día que cuando estaba con todavía la idea en la cabeza, me encuentro a mi nena, que en ese momento tendría, hace pocas, un par de años, eso, seis, más o menos, tendría 6, 7 años, se estaba peleando con Siri, porque Siri le había entendido que ella se llama Fede, y Siri le entendió que se llamaba Fea. Entonces Siri le decía, hola Fea, ¿cómo estás? Y ella, no me llamo Fea, Siri, mala, me llamo Federica, ¿por qué me decís eso? Y yo dije, bueno, primero le dije a la madre, che, ¿no será el momento de tener un hermanito, pobre? Que te... La única mía que tiene Siri se está peleando con la computadora. Y ahí dije, bueno, ¿por qué no probar? Y fue un experimento, realmente hice la maqueta en casa, pensando más que nada en un estilo uruguayo de hip hop, va, hip hop viejo porque se llama payada, que es de los gauchos que hacían eso hace mucho, como me decías, que se llamaba trova también. Aquí en Antioquia la trova y el payo en el Huila. Ahí está, en Venezuela es el contrapunteo, por ejemplo. ¿Qué es eso, no? Un reto entre dos personas con las guitarras a rimar. El caso particular de la payada lo que tiene es que tiene una estructura de estrofas de décimas, que son versos de 10, y que tiene una regla, que son, viste, que rima el primero con el tercero y el cuarto, el segundo con el quinto y el séptimo, que es muy interesante de hacerlo, ¿no? Entonces como que me autorreté hacerlo en esa métrica, y yo creo que llamó muchísimo la atención.
claro, porque además uno ve el video, está leyendo, está mirando cómo las últimas vocales hacen esa rima, y es una maravilla porque el mismo que como sonsonete que tiene el computador es musical. Vergüenza propia me daría no saber lo que soy y lo interpelo. Me miran a mí con recelo y aún discuten con encono si defienden de un mono o de un tipo que vive en el cielo. Sí, 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 pero mirá que fue, yo digo, fue con mucha duda que lo hice, porque yo dije, bueno, cuando se la muestra a los demás van a decir, estás loco, Roberto, ¿qué vas a poner esta canción? Y sin embargo, en el momento que escuchamos las canciones que tenía, obviamente que se notaba que era una obra artística que iba a ir con video y todo, porque no era una canción radiable fácilmente, pero fue la que más le llamó la atención, viste, como originalidad, ¿no? No, y es que sí es bastante radiable y sobre todo muy visual, porque en el reto también te quitas la corbata, te desesperas. Te escuché hablando con los colegas de Radiónica que había un empate. Sí hay un empate, porque también te noto así como con esa furia al final, que es muy agradable. Qué pena por el spoiler, pero tienen que ver el video, que es fantástico. Sí, sí, sí. No, a mí me viste, como en la mayoría de las canciones del cuarteto, no me gusta cerrar ninguna compuerta de lo que es el... de lo que pueda descifrar la gente, como a veces como desenlace de la canción, ¿viste? En este en particular no me parecía correcto que hubiera un ganador, obvio, digamos, ¿no? Porque, ¿viste? Que el humano le va diciendo que él, cómo puede tener sentimientos, algo que es un pedazo de fierro, que prefiere ser, tener corazón y amar y todo, y la computadora le dice, sí, ustedes tienen corazón, pero mira las cosas espantosas que hacen, y le termina diciendo inhumano al humano, digamos, ¿no? Entonces me gustaba como que quedara abierta el desenlace. Todo, viste que en YouTube dicen réplica. Y te iba a preguntar un poco, ¿la canción queda ahí? Lo digo porque te llevó tiempo el concepto, el video, pero digo, ¿queda ahí o se va a prestar para más duelos? ¿Se va a prestar para hacer algo más en vivo? ¿Se va a prestar, no sé, para ser más interactivo con los fanáticos de Cuarteto de Nos, que son muchos en toda Latinoamérica? Vamos a ver, mira, primero estoy pensando y estamos pensando cómo la vamos a hacer en el show en vivo, porque la verdad no la hemos estrenado todavía. Mi idea es hacerla muy parecida a lo que es el video, pero viste que en una puesta en escena con eso va a ser complicada. Y después, viste que las canciones van tomando vida propia, viste, como nos pasa a nosotros. Vos nunca sabés en el show después qué emociones puede despertar. Y capaz que eso da para, como se llama en las series, un spin-off, ¿no? Sí, un spin-off de la claro, computadora. No. ¿Improvisas en vivo? ¿Te da para improvisar o...? Muy poco, vos sabés. Yo, con mi mente media de estudiante de ingeniería, soy muy estructurado. A veces, obviamente que sí, que improviso, pero me gusta... Me gusta tener, nos gusta a todos, como tener bastante estipulado o ensayado, viste, en el show, los momentos en los cuales hablamos, de qué tema se habla, saber cuál canción viene enganchada con otra. Hay mucha gente que le parece que es improvisado. O sea, para nosotros la idea es como que parezca improvisado, pero que está bastante estudiado de fondo, ¿no? Es eso. Bueno, ingeniero de sistemas de profesión y durante mucho tiempo trabajó en eso. Alguna vez lo vi como haciendo una defensa de que a los ingenieros se les dice frío, que no tienen corazón, que lo vemos acá. ¿Qué le dio la ingeniería para sacarle jugo al álbum? Bueno, no al álbum, perdóname, sino al concepto musical de Cuarteto de Nos. Sí, te entiendo. Yo, mira, te digo, en particular ingeniería, porque a mí me gusta mucho la matemática, la lógica y la computación, y lo estudié desde muy chico. Pero yo siempre digo, y a muchos chicos cuando a veces quedan charlas, viste, jóvenes, que cualquier pasaje por la universidad en cualquier área es un ejercicio cerebral que te va a abrir la mente para un montón de cosas, digamos, ¿no? Independientemente de qué área que vos estudies, ¿no? En particular yo creo que, claro, la ingeniería tiene eso de meterte en un mundo ficticio como el que parecen los números, que yo siempre le digo que es muy parecido al mundo de las letras. Es como una especie de cuando vos querés huir del mundo real que te rodea, y bueno, te metes o en el mundo de las letras o en el mundo de los números, digamos, ¿no? Y tienen un punto en común muy, muy estrecho para mí. Y no hay nada más fantástico que estar en esos dos mundos y hablar de música después. Claro, bueno, y para lo que es hacer música, la música tiene un montón de cosas de matemática, eso no hay duda, ¿no? Ya hemos escuchado dos lanzamientos, ¿no? Sí. Punta Cana, este contrapunto, viene Marioneta. Y vemos un productor distinto. Ya has estado con Campodónico, habías estado en el otro álbum con Cachorro López. ¿Quiénes son esos productores detrás de cada canción? Sí, también la idea de este disco fue que, viste, que quise hacer canciones que fueran muy distintas entre sí. Me quise sacar el... Perdóname, parece casi cada un disco, cada canción. ¿Viste? Sí. Fue un poco la idea, viste, porque yo quise sacarme, por un lado, presión a mí mismo a la hora de componer y presión a las canciones, viste. Porque a veces pasa
que vos estás haciendo canciones y decís, pa, esta canción va a tener el peso de ser el hit, va a tener el peso, ponerle, de ser la canción que salga primero, va a tener el peso de ser la canción rara del disco. Y me autoimpuso a decir, bueno, no quiero que ninguna tenga presión. Voy a escribir como que si fueran independientes, como si las canciones salieran un single atrás del otro, digamos, ¿no? Y ahí se sumó la idea de decir, bueno, ¿por qué no convocar a distintos productores en vez de a uno solo que se meta con el proyecto? Y ahí fue que convocamos, bueno, a Juan Campodónico, que es alguien de la casa del cuarteto de siempre, que pobre Juan le tiramos las canciones más raras, ¿viste? Que fue la de la computadora. Pero con la música que hace Campo, creo que es perfecto. Hablamos con Héctor Castillo, que es un productor que trabajó mucho con discos de Cerati, de todo Cerati, con los Cadillacs, con Björk, con David Bowie, imagínate lo que es, ¿no? Que hicimos con él las canciones que son un poco más rockeras. Después con Camilo Lara, mexicano, que hicimos Punta Cana, que tiene otra banda también, viste, de música más regional mexicana capaz. Y después Eduardo Cabra, visitante de Calle 13, que con Eduardo no lo conocíamos. Lo teníamos como uno de los productores más que están haciendo mejor las cosas hoy por hoy. El trabajo como solista es fantástico y lleno de colores también. Con los trending topics que tiene el grupo. Y nos parecía que había unos temas que eran justamente Marioneta, viste, Tiburones en el Bosque, que eran para él. Y vos sabés lo bueno, o sea, el orgullo que tuvimos fue que ninguno nos dijo que no. Que no es una poca cosa. No, pero para los tiempos que corren. ¿Alguien te dice que no? Hoy. No, pero ¿sabés lo bueno que estuvo todo eso? Que confirmamos que fue buena la idea de no hacer un disco entero con cada uno, porque todos nos decían, si me hubieran dicho hacer un disco de 10 temas, 4 meses con ustedes no tengo tiempo. Y productores a ese nivel les interesó mucho más meter toda la energía, viste, en 2, 3 canciones, estarla trabajando 20, 30 días, y fue un resultado que la verdad que estamos súper, súper entusiasmados. Viendo también los resultados, que ya hay plataformas de YouTube, Contrapunto tiene más de 2 millones, casi 2 millones 500 vistas, sí. Esto es una locura. Sí, es casi la población de Uruguay. Bueno. Hay una anécdota que yo no sé si nos dé tiempo, pero cuando ustedes sacaron el primer CD, que era el segundo CD que se hacía en la historia de Uruguay, ustedes mandaron a hacer unos 500, que ya era mucho, y dijeron, están locos, necesitamos mucho más. Esto es una maravilla. Pero aprovechando ese tiempo aquí, ¿te sorprende todo lo que ha pasado? Mirá, vos capaz que lo ves si lo ves como un mojón y obvias todo el periodo que fue todo el desarrollo de la banda, lo ves como sorpresa, ¿viste? Si en realidad vos vas viendo cómo fue el desarrollo del cuarteto en Latinoamérica, que fue muy paulatino, porque ustedes lo saben, por más que se conoció mucho aquí en Colombia, raro. Aquí lo de Mandrake, Navidad no llegó. Exactamente. Y por ende, de la casa de Damián, ya no sé qué hacer conmigo, fueron muy conocidas, pero tampoco fue que vinimos un día a Colombia y llenamos el Estadio Nacional. La verdad, fue como que empezamos a venir para público más selecto, que nos iba conociendo, para el grupo alternativo, seguimos viniendo varias veces por ahí y fue creciendo de a poco, como en todos los países ha sido así, ¿viste? Entonces, en ese aspecto no te sorprende porque hubo mucho trabajo atrás, digamos, ¿no? Pero uno lo disfruta enormemente. Esa anécdota maravillosa, que eres tímido y que vas en el taxi y le dices al taxista cuando suena la música, ese soy yo. Ah, son argentinos, ¿no? No, sí, a eso voy. ¿Hasta qué edad, digamos, fuiste ingeniero de sistemas? No lo vas a dejar de ser, pero tocabas y ibas a trabajar y el resto del banda iba a trabajar. Obviamente que aparte todos lo sabemos, y aparte el caso mío no es particular porque todos los del cuarteto tuvimos que tomar esa decisión grupal, que fue muy difícil, porque yo te digo, a veces vos personalmente decís, bueno, me voy a dedicar a la música, porque ya tengo 20 y pico de años. Pero éramos toda gente grande, con familia, muchos con hijos. Y decir que te vas a dedicar solamente al agua del arte es como tirarte a ver qué pasa, si surfeas o si te ahogas, ¿no? Pero fue aparte, ¿sabes qué? Te digo, todos teníamos trabajos y carreras que nos gustaban mucho. Entonces a mí no era un momento que decía, uy, qué horrible, tengo que volver al trabajo. Al contrario, me gustaban las dos cosas, digamos, ¿no? Te vas a Punta Cana. Bueno, este álbum, ¿qué más tiene? Lo digo porque sentido crítico, consumismo, la persona en radio que es muy enredada, que no nos está dando ninguna claridad. Sí. ¿Qué pasa por ese momento, al momento de condensar las canciones? Porque mal que bien, si hay un hilo conductor que nos dice, uy, aquí hay algo de rabia. ¿Qué pasa por ahí, Roberto? ¿Sabes qué? Yo cuando empecé a hablar diciendo que era un
disco sin hilo conductor, me estoy arrepintiendo. Sí, no, 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 musicalmente sí, cada canción tiene su personalidad. Pero la lírica, con el contacto que tengo con ustedes, con tus colegas, que me están diciendo como que lo vean un disco duro, duro de letra dura, oscura, mucho menos lúdico que Apocalipsis Zombie en ese aspecto, mucho más directo, me parece. Y que es cierto, viste, está la otra canción del Hombre con Alas, el Hombre con Alas, que habla del la persona que se distingue de la masa. Esa canción es crudísima, la verdad, yo no me puedo pensar. Es una canción que para mí también me gusta mucho, también como concepto también del disco, ¿no? Sí. Roberto, te agradecemos mucho el tiempo, estar aquí en el estudio. Eso lo vamos a compartir en las redes sociales y por supuesto en los programas de la emisora. Y es un honor tener una de las agrupaciones más frescas y más divertidas que podamos encontrar y muy reflexivas del Cuarteto de Nos. Gracias por hacernos pensar, gracias por hacernos disfrutar la vida. Gracias a ustedes, por favor.